Ingente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros, bien, sobre la marcha, como siempre, gracias a Dios, muy bien. Solamente esperamos que vosotros estéis bien también, que seguro que sí. Bueno, hoy tenemos reto, ¿eh? es el reto de, de mayo. Vamos a hacer un reloj. ¿eh? Vamos a hacerle un reloj con tablas de palé. Ya habéis visto ahí cómo he estado cortándolas, no lo he desmontado porque yo lo que necesito es. Como mínimo unos 36-37 centímetros. Esto me daba casi 40, con lo cual he cortado las tablas y asunto arreglado. O sea, tampoco hay que ponerse aquí a trabajar en vano y hacer cosas de más. ¿Para qué voy a desmontar un palé si yo lo que necesito son las tablas centrales nada más? Pues aquí está. Además, va a ser un reloj muy, 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 muy rústico, fino. Lo va a tener todo, ¿eh? vamos a hacer una cosa bonita, 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 que espero que os guste y espero que la hagáis. ¿eh? Este mes de premio tenemos la linterna Guben. ¿eh? Acordaros que ya la sacamos en el vídeo en el cual le pusimos los rodamientos a nuestra, sierra, a nuestra sierra de banda y como vamos a utilizar la sierra de banda también para cortar el reloj en redondo, pues regalaremos una linterna Guben. Que esto, linterna, lámpara, esto es la leche. Es exactamente igual que la que presentamos en su momento. Una cosa que sí vais a tener que hacer es comprar el mecanismo, si no lo tenéis. ¿eh? Esto es barato. Yo os voy a dejar abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo, os dejaré un enlace a los mecanismos estos de Amazon. Esto, la única cosa que tiene es que te venden las cajas y vienen cuatro mecanismos. Pero bueno, como estoy seguro de que lo vais a hacer... Y le va a gustar a tu mujer, a tu pareja, le va a gustar a tu hija, le va a gustar a tu nuera, le va a gustar a tu vecina. Pues vas a tener que hacer más. Entonces, compras los cuatro mecanismos y ya tienes para regalar relojes a medio vecindario. Bueno, no me enrollo más. Vamos a hacer una cosa que parece que es dificilísima, pero que no es tan difícil. Es muy sencilla de hacer, ahora lo veréis, y, y ya está madera de palé ¿eh? que habéis visto cómo los está cortando cómo está sacando todo y vamos al lío así que vamos con el vídeo bueno lo primero que hay que hacer es elegir las maderas de todas las que hay que tengan un dibujo más o menos así esto se puede hacer con la cantidad de madera que queramos dependiendo del ancho que, va que vayamos a hacer nosotros lo vamos a hacer de 35 milímetros eh, a mí me gusta que sea impar el número de maderas de forma de que el centro quede aquí, porque aquí no me gusta poner el centro. ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya que las hemos elegido, ¿eh? ahora por detrás las señalaremos con un número para saber dónde van unas y otras. Eh, lo primero que vamos a hacer es cortarlas todas a la misma medida, o sea. Le cortaremos un poquito por aquí y luego las pondremos por aquí a una medida que sea más de 35, lógicamente, para después poder hacer el círculo del reloj. Vamos a emparejarlas y a ponerlas todas a la misma medida. Tenemos todos cortados a la misma medida y puestas bien las textas, ¿eh? tanto una como otra. Ahora lo que vamos a hacer es unirla. No vamos a lijar ni vamos a hacer nada, porque luego veréis que va a llevar otra parte aquí encima, ¿eh? que es la que va a hacer eh, lo que es la caja del reloj. ¿eh? Entonces eh, vamos a pegar esto con cola y con sargentos de los grandes. Si os habéis fijado, ni siquiera hemos lijado esto porque queremos que quede rústico. ¿eh? Antes de seguir y de desmontarlo todo, voy a pegarle estas tablas aquí, se las vamos a poner con cola, una aquí y otra enfrente. ¿Eh? y luego ya le pondremos las que van a los lados. Y ahora ya sí, lo dejamos que frague y seguimos con el proyecto. Bueno, pues ya han pasado unas horas y vamos a quitar... Los sargentos que teníamos puestos, y ahí tenemos donde vamos a poner la esfera del reloj. Ahora lo que hacemos es ponerle otras dos maderas aquí eh, que atraviesen, que cojan estas dos tablas para darle también fuerza aquí. ¿eh? Y se nos quedará aquí esta parte prácticamente sin nada, que aquí es donde después pondremos el mecanismo. ¿eh? Pero esto después hay que cortarlo en redondo. Así que voy a cortar las maderas, las pegamos y dejamos que fraguen. Bueno, pues ya solamente es pegar estas dos partes, sujetarla con sargentos y esperar que fraguen y ya empezamos a cortar la circunferencia que tenemos que cortar. El círculo, mejor dicho. Y listo, a esperar que frague. Bueno, pues una vez que ya... Ha pasado un tiempo prudencial, un tiempo prudencial en este caso es toda la noche. <laughs> lo dejé ayer puesto y lo he dejado toda la noche para que frague bien. Ya tenemos, como podemos ver ahí, eh, lo que va a ser la esfera de nuestro reloj. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es trazar unas diagonales. ¿eh? Para hallar el centro, y ahí es donde haremos el agujerito primero para cortar el círculo que necesitamos. Y aquí ya tenemos el centro. Vamos a hacer el agujerito y cortamos. Como ya lo tenemos señalado, hacemos el agujero. Y ya tenemos preparada nuestra guía para la sierra de banda y le hemos puesto el, el tope de A16 centímetros. De esta forma nos va a salir una, un círculo de 32 centímetros. Como dije antes, lo iba a ser... De 35, 3 centímetros menos, no se notan nada. O sea, vamos a hacer el círculo, va a ser así de grande, más o menos. Que ya está bien. En fin, vamos a cortar. Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestra linterna, lamparita guben puesta. Ojo, que este es el regalo este mes y todo preparado, la guía. Esto puesto aquí para que corra, y ahora ya lo que queda es cortar, por supuesto, medidas de seguridad. ¿eh? Bueno, y ya tenemos el círculo para el reloj cortado. Como veis, queda, como os dije, queda perfectamente y ahí pues le queda un ancho que ya lo hace más bonito. ¿eh? Así que bueno, vamos a lijar un poco y seguimos con el proyecto. Bueno, pues como os decía, vamos a lijar. Eh, le he puesto una lija de 80 y luego le pondré una de 150 tampoco queremos que esto sea que quede muy bien, pero hombre, que debe de quedar bien. Medidas de seguridad Esto ya ha quedado perfecto. Ahora le quitamos bien el polvillo y vamos a pintar. ¿eh? Antes de señalar todo tenemos que pintar. Porque si no, si lo señalamos después no vamos a poder pintar. Vamos, si pintamos vamos a perder lo señalado, quiero decir. Esto la mejor forma de quitarle el polvillo es con un trapo ligeramente humedecido. Le damos... ¿eh? y el polvillo se le quita perfectamente no queda nada pero muy ligero eh ya lo tenemos listo este tapete que pongo es de creo que es de cocina para eh, los platos y tal que lo compré ya sabéis en la sucursal de Aliexpress que tengo aquí al lado de mi casa en la esquina ¿eh? En la tienda de los chinos, vamos. Y es muy bueno porque sujeta muy bien, como veis, y no se mueve la pieza mientras estamos lijando. A ver, se mueve, el tapete se mueve un poquito, pero mejor que estar con la mano sujetando es. Vamos a pintar. El color con el que lo vamos a pintar es este: es mate verde Erasmus. Ya sé que es un color un poquito raro, pero es el que. Esto le hablé a una amiga de que lo iba a hacer y tal, y me dijo: Ay, pues, ¿por qué no me lo haces a mi gusto? Pues a su gusto va, y quería este color. Que luego tendremos que oscurecer y tendremos que darle. Esto tiene todavía trabajo. Le vamos a dar la primera mano con el color, luego lijamos, le damos una segunda mano, y después de darle la segunda mano, volvemos a lijar. Y un poquito ya, y luego le vamos a dar con para oscurecer algunas zonas y tal, con betún de Judea. Bueno, pues ya lo dejo ahí, dejo que seque, y después, cuando seque, ya le doy la segunda mano. Bueno, ya le he dado la segunda mano y ahora lo he tapado porque el lateral lo voy a pintar de blanco. A ver si tengo suficiente. Y ahora le voy a dar con la anilla. hacer una mezcla ahí entre el, el azul y el blanco y así lo dejamos ya hasta que seque pues una vez que ya tenemos seco el reloj le he dejado la el, el papel encima porque como vamos a tener que poner reglas y demás pues para así la pintura no perderla entonces lo primero que tenemos que hacer es una línea que lo divida entre dos. Esta línea tiene que pasar justo por el centro. Yo aquí he señalado dónde está el centro, que es ese, y ahora trazamos la línea. Ahora, con un semicírculo, ¿eh? lo ponemos ahí, que esté a 90 grados, y tenemos que trazar. Otra línea que pase por el centro. Ojo, que esto es muy importante. ¿eh? Y ahora esa línea ya con la regla la llevamos a los extremos. Bien, pues ya hemos dividido el círculo en cuatro partes. Ahora tenemos que coger el radio y nos subimos aquí arriba. ¿Eh? Ponemos ahí el compás y señalamos una línea aquí y otra línea aquí y ya tenemos esta y esta ahora lo ponemos aquí y señalamos otra línea aquí y otra aquí. Y ya tenemos esta y esta. Ahora lo ponemos aquí y señalamos otra línea ahí y otra línea ahí. Y ya tenemos esta y esta. Y ahora nos venimos a este otro cuadrante, señalamos una línea aquí y otra línea. Y ya tenemos marcadas exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos marcadas dónde tenemos que poner las señales horarias, que es ahí. Esto ahora, pues o bien señalamos para abajo o señalamos aquí para saber dónde tienen que estar y ya está. Lo voy a señalar y, y ahora os enseño el diseño que yo tenía pensado y el que voy a tener que hacer. Pues este es el diseño que yo tenía pensado. Dados, como veis, que van marcando la, las horas. Luego las, las agujas aquí en medio y lo haría todo. Pero mmm, se lo dije a, a la amiga, a la que, cual se lo voy a regalar y le gustó otro diseño. Así que me ha llevado más trabajo. Porque la idea era que la esfera estuviese, mmm, vamos, solamente lijada y con un poquito de de aceite de linaza con betún de judea, oscurecerla un poco y luego poner los dados y ya está. Estos dados además tienen la cosa de que se ven en la oscuridad, o sea, recargan de, de electricidad, digamos, de, de luminosidad. Tienen luminor y se recargan de, de, de luminosidad. Y quedaría muy bonito, de hecho incluso tengo las, las agujas fosforescentes también, todo. Pero bueno, le gustó otro diseño y aquí ya sabéis, a veces pues hay que hacer las cosas de otra forma. Pero es original. ¿eh? Os lo digo por si tenéis la idea. Si queréis yo, os voy a dejar también enlaces de los dados por si los queréis comprar. Esto viene, en, no sé si son 25 o 30, pues se necesitan, pues eso, 12, 13, 13 14, 15, 16, 16 18 dados ¿eh? para poderlo hacer. Bueno, voy a quitar esto, vamos a montar el mecanismo y ya después de montar el mecanismo le pongo la numeración. Definitiva que va a llevar. Pues así así ha quedado, un poco envejecido porque lo que he hecho ha sido, como os he dicho, como os dije, dos manos de pintura, luego lo he raspado todo con la anilla de esta de acero, luego le he dado una capi, vamos nada, con un trapito un poquito y y darle con betún de judea una gota ¿eh? y luego volver a darle un poquito con esto para envejecerlo. Así que ahora vamos a poner el mecanismo. El mecanismo es muy sencillo, nos viene así, tenemos que coger un mecanismo que, que haya suficiente ahí ¿eh? para que pase, porque si no tenemos que hacer un rebaje en la madera. Entonces le ponemos esto, que es donde lo vamos a colgar, después le ponemos esta goma. Y lo metemos por detrás. Una vez que lo hemos metido, le ponemos la arandela y la tuerca. Y lo apretamos bien. Esta parte es muy importante ponérsela porque aquí es donde lo vamos a colgar. Y esto es importante ponérselo porque las 12 siempre tienen que quedar arriba y tienen que quedar bien niveladas. Entonces, esto en caso de que no quede, lo podemos nivelar moviendo un poquito el reloj. Entonces, ya una vez que lo tenemos, voy a dar aquí un poquito a esto. Ahora va primero la aguja horaria. después la aguja del minutero y lo tapamos con la chincheta bien ahora esto le vamos a poner la numeración encima voy a ponerlo así para que la veáis bien a ver es una numeración que he hecho con el láser ¿eh? porque lo que esta amiga mía quería pues, pues solamente lo podía hacer con el láser no os enseño eso porque yo sé que el láser os da pero bueno, es lo que he hecho. Entonces, lo que yo he hecho ha sido esto. Pues aquí podéis ver bien cómo ha quedado. Ha quedado precioso. ¿eh? Eh, esto lo he hecho con el láser, lógicamente. No obstante, si alguien quiere que le haga este diseño, me lo pide y, y ya lo vemos. Hay que pagar los portes, el material y eso y, y ya está. Los relojes, como se ven bien, es así. A las 10 y 10. Bueno, pues ya tenemos nuestro reloj terminado. Un reloj de diseño antiguo, moderno, en fin, la magia del tiempo. <laughs> eh, es muy sencillo de hacer, ya habéis visto que no tiene nada del otro mundo. Este diseño lo he hecho yo porque me lo han pedido así, pero pff, en los números podéis poner lo que os dé la gana. Fichas de dominó. Eh, dados, como hemos como hemos visto, podéis hacerlo eh, eh, en números romanos, en números normales, ponerle solamente señales, lo que queráis, podéis hacer lo que queráis, pintarlo, no pintarlo, darle con. con aceite de linaza y betún de Judea lo que queráis. ¿eh? Lo que queráis. Yo no me voy a meter en ese tema, el asunto es hacer un reloj que hagáis ese ejercicio, ya habéis visto cómo se divide. La esfera en 12 partes iguales. Recordar que para este reto tenemos de regalo la lamparita linterna de Uben que es maravillosa. Ya habéis visto cómo funciona varias veces y va de maravilla. Manolito me ha dado durante el vídeo. ¿eh? Aquí no se puede uno equivocar. Aquí trabajar trabaja poco, pero criticar, madre mía, como está criticando siempre. En fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La ha dado por ahí esta vez a Manolito? Tendremos que aguantarlo. Bueno, pues nada más. Que lo hagáis, ¿eh? Que lo hagáis, que es un ejercicio bonito, que queda muy bien, que no se necesita, bueno, el mecanismo y ya está, eso no, no se necesita más. Es muy sencillo todo y, y es una cosa muy bonita para vuestra casa, que la estéis mirando siempre. O sea que... Es que esto siempre lo estáis mirando. Así que vamos a hacer el reloj. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Si tenéis alguna duda, dejármela en comentarios. Si queréis saber algo, dejármelo en comentarios. Que como ya sabéis, yo los contesto todos. Y vamos con la magia del tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.